Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida, donde hemos contado historias a través de YAGP México, impulsando los sueños del talento mexicano. Y hoy es un programa muy especial. ¿Por qué? Porque entrelazamos dos historias, dos sueños. Uno, que tuvo la visión en su momento de comenzar el sueño, y alguien que hoy nos hace crecer los sueños a través de verla en diferentes roles, en diferentes ejecuciones, en el English National Ballet, además de reconocida bailarina con múltiples premios. Esta noche recibimos al corazón de YAGP México, la maestra, coreógrafa, directora, Marta Sahagún Morales. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, esta hermosísima bailarina que en algún momento hemos coincidido, pero que tener a la familia tan cerca, tan reunida como lo es ahora, a nuestro lado izquierdo, Marta Sahagún, y a nuestro lado derecho, la querida Ivana Bueno Garcés. Bienvenida, Ivana. Muchas gracias. Bien, pues empezamos, Marta, en un 2004 con esta historia de YAGP México, y en un 2006 se constituye una asociación civil relacionada con lo que conocemos como PROVER, un programa que fomenta el arte, la danza en jóvenes, en niños mexicanos. Pero antes de eso, Ivana participa en lo que es Fomento Artístico Cordobés. Yo quisiera que nos platicaras un poco de este antecedente. Nadie mejor que para decirnos cómo surge Fomento Artístico Cordobés y cómo se va conectando hasta reflejar en lo que hoy es YAGP México. Pues mira, Fomento Artístico Cordobés nace por la inquietud que teníamos de tener un lugar para entrenarnos y poder tener invitados maestros de otros países. Y realmente surge para nosotros, o sea, para mi generación de bailarines. Y nos fuimos dando cuenta en ese camino que nos topamos con mucho talento en esta ciudad y había que apoyarlo. Entonces, pues empezamos a hacer más cosas y tratamos de buscar relaciones para poder impulsarlo. Y poco a poco, esto se fue dando poco a poco, paso a paso. Y pues realmente ahora veo lo en lo que estamos parados y es increíble, increíble. Nunca lo hubiera creído. Tienes a tu lado derecho algo que hace la diferencia. Un ser humano, una pequeñita que llega a los 6 años a este programa, significa para ti, Marta, el ser humano. Una persona que siente, que piensa, que se emociona, que se duele, que le gusta, que le disgusta. Pues mira, ¿qué te puedo decir? La vi crecer en una bebecita. Tenía a su lado a su hermana, que también es una bella persona. Y pues verla crecer y convertirse en lo que es ahora, una gran bailarina, una gran artista, pero en su esencia no ha cambiado, tiene un gran corazón, una bella persona, una familia increíble. Entonces, pues todo eso, la verdad, hace la diferencia. Ivana, 2009, pero 2011, pero 2013, medallas de oro. Medallas de oro en esto que conocemos como el Concurso Nacional Infantil y Juvenil a cargo de la Sociedad Mexicana de Maestros de la Danza, dirigido por la maestra Iracema de la Parra. Y que además en 2014, o sea, pegadito te nos vas a Cuba y parece que es la maratón. Y entonces en 2015 estamos en un festival internacional y llega el gran maestro, el maestro Luca Massala, a ofrecerte una beca para irte a Mónaco. Vamos a escuchar juntos lo que el maestro Luca Massala nos cuenta. Una Ivana Bueno, que está haciendo una super carrera, tan joven, regalando a las compañías bailarín con una mentalidad que necesita esta danza al día de hoy. Thank you.
Ivana, en su momento, ahora nos ha compartido el maestro Luca Massala lo que significas para la historia de la escuela Princess Grace Academy Mónaco. Tú surges de un pequeñito lugar al sur del país de México, Córdoba, digna cordobesa y además mexicana, y te nos vas hasta Mónaco y además con una personalidad como lo es Luca Massala, con una historia como lo es la escuela. ¿Qué significa para ti Luca Massala en tu vida y esta estancia en Mónaco que obtienes a través de quien está a tu lado izquierdo, a través de su festival? Bueno, en el 2014, cuando Luca vino a Córdoba y me ofreció la beca para irme a estudiar a Mónaco, pues yo no tenía idea lo que me esperaba. Yo al principio pensaba que me iba a ir un año a conocer, a ver cómo era el ballet en otros lugares, pero cuando llegué ahí me enamoré del lugar, me enamoré de la academia, de los maestros y de todo, o sea, toda la gente que me apoyaba allá también para concluir mis estudios. Entonces, bueno, para mí Luca es como una figura paterna. Es mi segundo papá y pues desde cuando yo llegué yo lloraba mucho. Me costó mucho acoplarme al cambio. Y desde el primer día estaba en la oficina de Luca llorando con él y él ahí estaba conmigo todas las veces que lloraba porque extrañaba a mi familia. Y siempre se encargó de que no me sintiera así y se encargó de enseñarme y hacerme ver la razón por la que tenía que estar en Mónaco. Entonces así fue y pasaron 1, 2, 3, 4 años hasta que terminé mis estudios y todavía me acuerdo el segundo año que no pude venir en Navidad porque teníamos que hacer el cascanueces con el ballet de Monte Carlo. Sí. Y seleccionaron a unos estudiantes de la escuela para formar parte de eso. Entonces esa vez no regresé a Córdoba en un año entero. Y Luca me decía, ¿qué me hubieras hecho si te hubiera hecho esto tu primer año? Me dice, ahí no te lo hubiera hecho. Y yo de que, obviamente ya mi segundo año ya me había acoplado, yo ya era muy feliz. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Me abrió muchas puertas y es una relación que tengo con él muy de padre e hija. Ahora, Ivana, en algún momento hay una visoría, hay una visita de lo que es la directora artística en su momento, desde 2012, de hecho, hasta recientemente, que ahora está apuntalada y hacia San Francisco vale la gran bailarina española Tamara Rojo. Recibes una visita, además, acompañada de su maestra, Loipa Araujo. Ivana, solo imaginarlo es positivamente escalofriante. Y te ofrecen antes, un año antes de que tú termines tu formación, constituirte con el English National Ballet. El English National Ballet nace en 1950, siendo de las tres compañías más importantes de Gran Bretaña, pero además la primera que sale de gira en Europa. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Pues, estaba nerviosísima. Sí, justo me acuerdo una semana antes de que me enterara que Tamara iba a venir a ver las clases, yo le había dicho a Luca que el English National Ballet era una de las compañías que me interesaba mucho. Entonces coincidió que Tamara vino, le interesó la escuela porque pues había mucho talento saliendo de esa escuela, entonces pues la directora Tamara Rojo quiso ir a ver cómo funcionaba la escuela y por qué era que estaba teniendo tanto éxito. Sí. Entonces, me acuerdo, yo estaba un año antes de graduarme, todavía no era mi año de graduación o de buscar trabajo, y ella vino a ver toda mi clase, y, o sea, con mis compañeras, y al final de su visita, bueno, tuvimos entrevista, o sea, nos contó de su vida y todo, la verdad estuvo padrísimo, nunca me imaginé. Sí. Nunca me imaginé que se hubiera interesado en mí, pero cuando terminó, o sea, se regresó ya a Londres, Luca me llamó a la oficina y me dijo, o sea, me contó que Tamara estaba interesada en mí y que me había ofrecido un contrato. Bueno, en ese momento yo
no, como que no entendía. Pero ya cuando salí de hablar con Luca, me puse a llorar de la emoción y pues así se dio. Pero pues lamentablemente no pude agarrar el contrato en ese momento. No lamentablemente, la verdad, yo estoy feliz de haber terminado mis estudios, de haberme graduado de la escuela. Sí. Y pues así fue, al siguiente año, ya que era mi año de graduación, mandé videos, mi currículum y todo, a ver si todavía había interés, porque yo sí todavía tenía interés en entrar a esa compañía. Y pues sí, Tamara Rojo feliz dijo, claro que sí, me dieron el contrato y desde el 2018 llevo trabajando con ellos. Ivana, una decisión atrevida porque, decidir terminar con una oferta así, qué tentador. Qué tentador, qué decisión tan difícil, porque no es algo que se da todos los días. Las posibilidades para los bailarines de cada 10 a veces solo se concretan en esas alturas, muy, muy pocos. Tú hoy en tu experiencia, después de haber tomado esta decisión de formar parte del English National, y déjenme que les contemos más en un ratito, ¿por qué dirías hoy con la experiencia que tienes que fue la decisión atinada? ¿Por qué fue importante terminar este ciclo y no moverte? Porque podría ser como, repito, muy tentador, muy, ¿cómo decir eso? Espérenme tantito. Sí, la verdad, no lo pensé mucho, la verdad, porque yo siempre tuve en mente que quería graduarme, quería tener mi diploma. Y no solo eso, también el ser... El año de graduación, que eres la más grande de la escuela, le das el ejemplo a los más pequeños, aprendes mucho también en tu último año y tienes muchas experiencias también con coreógrafos. Entonces, ese último año en la escuela, la verdad, es un año muy importante que yo quería vivirlo. Y pues sí, la verdad, sí dije, bueno, yo creo que me llené de confianza y valor y dije, a ver si el próximo año todavía me quieren. Y sí, la verdad que estoy feliz de que haya tomado esa decisión, porque mi último año en Mónaco creo que fue mi año favorito. Marta, Tamara Rojo, una directora artística que, como mencionamos, está desde el 2012 hasta recientemente, que ahora toma la dirección artística en San Francisco Valley. Una directora que, en mi percepción, le da un giro muy importante al English National, con una visión de un repertorio que hable de este tiempo, con una visión que busca estas historias, estos clásicos, sí, pero que conecten con la gente de lo que vive hoy, con una lectura de las obras diferente. En esta perspectiva, ¿cómo lees y sientes esto artísticamente, incluso para tu propio proyecto? Pues mira, la verdad es un gran ejemplo de que con tenacidad y con visión puedes lograr las cosas. Yo oigo comentarios de ellos, de todos los bailarines que están ahí, y la verdad dicen, es que mis respetos para la mujer, porque ha posesionado al English National entre las mejores compañías del mundo. Y eso, en el momento que ella entró, no estaba así. Entonces tú los oyes hablar de ella y con mucho respeto y la verdad, pues logró llevar a la compañía y la deja así una gran responsabilidad para el próximo o la próxima director, porque va a estar así como que un gran paquete les deja ahí. Y bueno, y se va al San Francisco Ballet, que tiene una trayectoria en Estados Unidos, creo que de las mejores. Entonces, la mujer es súper inteligente y creo que es un ejemplo para ver que con visión y tenacidad y decisión puedes lograr las cosas. Ivana, yo desconozco, y te lo pregunto directamente, si tú participaste prácticamente el último ballet, digamos, que estuvo Tamara como tal, fue Giselle en su momento, de esta visión en donde Giselle deja de ser la Giselle tan delicada para ser una Giselle un poco más fuerte. Esta visión en donde se habla, se tocan emociones de gente migrante. Esta visión donde se quiere decir algo de ese tiempo.
además con un gran coreógrafo, obviamente basada en la obra original de, con la música de Adolfo Adam, pero también con una adaptación de Vincenzo La Magna. ¿Cómo es para ti como intérprete, como chica mexicana, pero a la vez en este sentido humano internacional, decir sí, esto vivimos, esto es y esto estamos diciendo a través de esta obra? ¿Cómo lo trabajas, cómo lo vives? Pues mira, yo desde antes de entrar al English National Ballet ya había visto videos y todo lo que subía al English National Ballet sobre Giselle cuando lo estaban haciendo la creación. Y primero que nada, también trabajar con Akram Khan es una experiencia totalmente diferente a cualquier otra. Ese hombre tiene una visión de lo que quiere y cada movimiento que hace, que vas a hacer al bailar, tiene que tener un significado. No tuve la oportunidad de trabajar con él cuando estaba creando Giselle, pero sí me tocó crear junto con ellos. Y, o sea, digo ellos porque es Akram y su equipo Maven Co. Y fue alguna experiencia increíble. El otro ballet. Fue Creature. El ballet de Creature. Sí. Hicimos ese. Bueno, lo empezamos antes de la pandemia y lo tuvimos que parar y retomarlo. Entonces fue un proceso muy largo, pero el proceso de la creación de Creature, la verdad, fue algo muy, muy, muy divertido, muy padre. Aprendí muchísimo y pues lo respeto mucho porque, te hace meterte en una forma al bailar en la que nunca has estado, en una zona en la que de verdad te crees que estás en ese momento, en esa, y ya sea que estés haciendo el papel principal o el cuerpo de baile, todos están con el mismo mindset, con la misma idea, y la verdad es algo muy, muy impresionante que admiro mucho. Sobre Giselle, te puedo decir que yo admiraba ya mucho ese ballet, la música me encanta, y bueno, el momento que yo entré, y me pusieron a aprenderme también los pasos. Yo me acuerdo la primera vez que lo bailé en el escenario, estaba soñada. Y pues ver a Tamara también dar lo suyo y meterse también en el papel de Giselle de una manera, porque es una mujer muy fuerte, entonces lo proyecta, ese papel le queda perfecto. Y, o sea, me da mucha inspiración ver, o sea, estar en el escenario, compartiendo el escenario con ella, que pues, para mí es algo increíble. Yo crecí viendo sus videos de ballet. O sea, es algo que, o sea, puedo decir que ella es una de las personas que me inspiró a ser bailarina. Entonces, compartir el escenario con ella y ver cómo proyecta el arte, pues, es algo que me inspira también mucho y aprendo de eso también. Pues tú hoy por hoy inspiras a muchas niñas, a muchas jovencitas, a quienes te vemos a la distancia y nos alegramos contigo, nos sentimos como si fuera nuestro premio, aunque realmente es tuyo, pero uno se emociona de solo pensarlo. Ivana, en 2020 acontece algo que yo creo que tú no te dabas cuenta porque apenas en ese momento sí podías darte cuenta. En 2020... eres elegida como un prospecto para estar en lo que es bailarina emergente. El English National Ballet tiene alrededor de 65 bailarines, tiene una orquesta, pero dentro de esta composición, solo 6, entiendo, y ahorita tú si no, nos haces favor de explicarlo ampliamente, 6 bailarines son seleccionados para participar y poder hacer estos roles principales, estos solistas que como cuerpo de baile no harías y puedes mostrar tu talento, tus habilidades. Solo saber la nominación ya era muy emocionante, y cuando saber que ganaste fue espeluznante. Ivana, compártele al público lo que es esto, lo que es un bailarín emergente, cómo es que lo seleccionan, porque además tenías a Natalia Osipova como jurado. Dios mío. Ya sé. Pues el Emerging Dancer es una competencia interna en la compañía que eligen como que a los jóvenes talentos que la gente, los colegas, el ballet staff y el público creen que pueden ser los potenciales talentos emergentes, los que van a crecer, los futuros artistas de la compañía.
Entonces, es una competencia interna que eligen a 3 mujeres y a 3 hombres y hacen, los ponen en parejas y tienen que hacer padé clásico y un padé contemporáneo o un contemporáneo. Sí. Cambia un poco cada año, va evolucionando, va creciendo muchísimo. Esa competencia empezó en J-Muse, en donde estaba el English National Ballet antes, muy pequeña, empezó siendo una variación clásica y nada más, y la veían solo los maestros. Y ahora ya está, o sea, se transmite en vivo a todo el mundo, ya ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Sí. Y la verdad, para mí, haber sido nominada ya era un sueño. Yo, la verdad, no te voy a mentir que estaba muy nerviosa. Era, pues es una responsabilidad grande. Y pues más que nada, cuando yo entré al English National Ballet, sí tuve un momento que no me acoplaba, no me sentía todo. O sea, es la transición de escuela a compañía, que pues es difícil. Entonces, cuando me nominaron, yo dije, ok, esta es mi oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, porque pues en esa competencia eligen al bailarines cuerpo de baile y los ponen a hacer padés solistas, o sea, roles principales. Entonces, ahí pueden ver lo que en realidad puedes hacer, porque normalmente el cuerpo de baile no tiene la oportunidad de hacer esos papeles en el escenario a tan temprana edad. Entonces, pues fue un sueño para mí estar nominada. Y ya cuando ya nos íbamos a preparar, empezó la pandemia, pero nunca, la verdad, nunca dije no se va a hacer. Yo sabía que nada más la íbamos a hacer ya sea el próximo año o que sí se iba a hacer. Y de hecho, en la mitad de la pandemia nos dieron una fecha nueva de la competencia, que iba a ser en septiembre. Entonces, la verdad, eso a mí me ayudó mucho en la pandemia, porque tenía un objetivo, tenía una meta. No, nunca fue de que me relajo, no. Siempre en la pandemia estuve con un objetivo, me preparé físicamente, claro, o sea, comía muy sano y así. Y pues me preparé también mentalmente para esa competencia, tuve mucho tiempo para prepararme. Y pues, pero nunca, nunca me imaginé que iba a ganar, eso sí. O sea, a mí hasta ya se me había olvidado que era una competencia. Creo que 3 días antes dije, no, aquí sí gana alguien. Pero yo la verdad me lo tomé muy como, yo nada más quería enseñar al público y a mis colegas, a mis maestros, que ya estaba lista, que ya me había acoplado a la compañía, que ya estaba lista para ahora sí darlo todo. Y pues el haber ganado, la verdad, me dio un boost de seguridad también, porque pues el haber pasado por un momento difícil y después que la compañía me reconozca, pues eso ya me dio también la seguridad de que pues sí puedo. Entonces eso me ayudó mucho a llegar a hacer lo que, pues, y en tan poquito tiempo, no ha pasado tanto, pero yo sí siento que ha cambiado mucho en mi manera de ver las cosas, mi manera de bailar, mi manera de prepararme para ensayos y muchas cosas también para funciones. Marta, conociendo a Ivana prácticamente desde ayer, o sea, desde los 6 años, cada que ella tiene un logro es casi, casi que sales de la silla. Me ha tocado recibir un mensaje de decir, mira Ivana esto, mira Ivana el otro. Y aunque no es una hija directa, uno se contagia con tu energía, porque te involucras finalmente con ellos, no solo como la maestra, sino como la acompañante en sus vidas. ¿Qué consideras emocional y psicológicamente, conociendo a Ivana, lo que la conoces, que detona en Ivana este acontecimiento? Pues mira, yo creo que para ella, como dice, este acontecimiento le dio seguridad en ella misma, de que la reconocieran en la compañía, de que vieran que tiene el potencial para llegar a ser un solista, una primera bailarina. Imagínate a esa edad lo que significa. Nosotros, me acuerdo que estábamos todos, la academia, viendo la transmisión. Y así todos, sí, va a ganar, es que quién sabe qué. Claro. Y de repente, cuando Tamara da la noticia, no, hombre, todo el mundo éramos una locura. Y también hace rato tú comentabas un poco del ejemplo que ella es para los jóvenes estudiantes, las niñas que están ahí. Tuvimos la oportunidad hace unos días de que ella estuviera ensayando ahí en la escuela. Sí.
Y normalmente pues lo hacíamos en un horario que coincidía con las clases y el último ensayo, yo les dije, ay, bajen para que vean el ensayo de Ivana. No, hombre, o sea, les ven las caras a las niñas así de wow. Y al otro día, es que maestra, no, está increíble, qué linda, qué bonita bailarina. O sea, es una inspiración. Y todo el mundo dice que la clase, no, pues todo el mundo así súper inspirado de que quieren ser como Ivana. Entonces, sí, realmente para ella es una gran responsabilidad porque ella sí representa un ejemplo muy claro de que trabajando y trazándose metas, las cosas suceden. No, es que es increíblemente emocionante verlas juntas. Yo aquí así como que entre, porque se me sale así la lagrimita de que digo, es real, ¿sabes? O sea, están ahí, o sea, es una realidad, las tenemos en este momento en México, juntas, contando una historia real, no es un supuesto. Marta, hoy por hoy hay cantidad de festivales, hay cantidad de cursos, hay cantidad, ya todo se ha movido, y dentro de esta cantidad, sí quisiera preguntarte, yo lo tengo muy claro, pero quisiera verlo en tus palabras. YAGP tiene, y Marta Sahagún tiene expertise, tiene calidad, está consolidada, tiene humanismo, que es una cuestión muy, muy, muy importante. Tan es así que las podemos oír hablar de una historia hoy día juntas. Y por eso para el programa ha sido tan importante recibirlas juntas, porque a lo mejor en una conexión, pero aquí tu brazo toca su brazo, y toca su brazo para ayudarla, y toca su brazo para hacerlas crecer, porque además tiene una hermana, la cual pues también te considera casi como su segunda mamá. Sí. Entonces, Marta, ¿qué tiene YAGP México? ¿Qué tiene este festival que no tiene ningún otro en tu percepción? Mira, yo creo que desde el día número uno que surgió esta idea y que yo conocí a Larisa, lo más importante para nosotros es lo que estamos viendo ahora. Un niño con talento, cómo ayudarlo, cómo impulsarlo. Y eso ha sido día con día lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Nosotros empezamos con un festival pequeño que solo fue creciendo. Y fue creciendo porque la gente ve este tipo de ejemplos y ve que todo el tiempo estamos tratando de innovar, de buscar la manera de que estos niños tengan un futuro y que se realicen, a lo mejor no como primeros bailarines, pero en el camino van viendo la diferencia de que las cosas con calidad son muy importantes. Creo que es lo más importante, tener un evento que tenga calidad tanto artística como humana. Y eso es lo que nos ha movido día con día. Y realmente, si veo el primer festival que tuvimos y veo los últimos, pues dices, uy, wow, ¿cómo fue esto? Y también veo que somos un ejemplo, porque veo que se ha copiado la forma de hacer las cosas como las hacemos. Y eso también te crea una gran responsabilidad, porque tienes que ver cómo estar buscando la manera de mejorarlo y de siempre tener cosas nuevas y de siempre ofrecer. Y además te van dando la experiencia de qué funciona y qué no, o qué otros caminos son importantes también para apoyar a gente que a lo mejor no llega como a tener las oportunidades que tienen los que tienen todo el talento. Entonces también esas personas estamos tratando de apoyarlas y de que todo mundo tenga oportunidades, más si tienen como ese como interés y amor por bailar al nivel que sea. Creo que si lo hacen con calidad van a poder influir y transformar y mejorar la danza en nuestro país. Definitivamente, Marta, y por eso henos aquí. Y por eso, a pesar de todo lo que nos pasa en el camino, a pesar de todas las emocionantes aventuras que hay que cruzar, que hacen a veces, no es en mi caso tan importante la cima de la montaña como la paz del valle, y definitivamente hay que recorrer el valle para llegar allá. Hoy tenemos un ejemplo clarísimo a tu derecha y un ejemplo clarísimo de festival destacado y realmente
no comparable con ninguno, que es el que tú organizas y tu equipo. Ahora, Ivana y Marta, la música es una compañera inseparable de nuestras vidas como bailarinas, y es que si no hay música es como que algo está pasando extraño. ¿Qué es la música? Y esto lo vamos a conectar a una participación reciente de Ivana. ¿Qué es la música para Ivana? ¿Qué significa y para Marta? Bueno, la música es lo que da vida a un bailarín. No puedes hacer ballet sin música, o sea, es algo que va muy de la mano, que es muy importante, es uno de los factores principales, de hecho. Y pues yo cuando estaba chiquita no me daba cuenta de la importancia que tiene la música. Yo bailaba, pero conforme vas creciendo y vas aprendiendo de la música y teniendo más conocimiento sobre la música y compositores y los diferentes tiempos y diferentes tipos de música, pues va también creciendo el interés. Y pues es algo, la verdad, que yo me encanta. O sea, tú bailar y escuchar la música es algo que a mí me llena. Y el también ir a conciertos de música clásica, aunque no esté bailando, pero ir a ver la música es algo que a mí, que lo disfruto mucho. Es, pues es que es como te digo, me llena, o sea, me alimenta. Marta. Pues es que la música, si no tuviera la música, ¿cómo es lo que llega a tu cerebro y te hace que tu cuerpo se mueva y exprese? O sea, tú eres música y quieres hacer algo. Lo pasa, yo veo a los niños cuando los llevamos a las funciones didácticas, o sea, nunca han ido a un teatro, pero empiezan a escuchar la música nada más para abrir el telón y tú los ves así como cambian y dices, la música nos mueve a todo el mundo. Eso es como que ya, si no hubiera música, los bailarines, ¿qué harían? Tienen que tener esa conexión música-movimiento. Hemos escuchado tocar el piano, Marta, esto muy poca gente lo sabe, pero pues yo a estas alturas de mi vida no tengo problema en contarlo, que sabemos que tocas piano. Te estás enterando, Ivana. Ay, pues tiene mucho. Me siento cuando ya quiero matar a alguien, toco el piano. Ah, bueno, qué manera tan extraordinaria de hacerlo, está perfecto. Ojalá a mí me pase lo mismo. Participan durante 5 días en el Caribe mexicano en el festival PAX GNP. PAX GNP, que prácticamente artísticamente es dirigido por Alondra de la Parra, pero además en compañía del gran Arturo Márquez.
Arturo Márquez, donde presenta su primera primer festival, se presenta su obra La Imposible. Además, con un contenido, esperamos tenerlo próximamente, en eso estamos, con un contenido musical con 8 movimientos en su obra, 3 de ellos presentados, hablando del cambio climatológico, de la resiliencia, hablando de todos estos temas humanos que, igual que Tamara, hay una búsqueda, hay una visión, hay un algo que quieren decirnos. El arte nos ha hecho sobrevivir durante varias épocas, varias temporadas, pero ahora en la pandemia notablemente. Y participan grandes artistas y les toca ir juntas. O sea, y Anaís también. Increíble, porque están, pues, en este caso la madre, digamos, por así decirlo, artística, Marta Sahagún, la hermana mayor y la pequeña, que yo digo que es la pequeñita, pero tiene tanta luz que se siente muy grande también, Ivana. Coinciden en este festival donde hay grandes artistas mexicanos, varios, entre ellos Shari Mason, la bailista concertino de la Orquesta Sinfónica de Medellín y la Nacional, a quien queremos muchísimo. Están grandes exponentes, pero está Ivana. Pero están bailarines como es Marcelino Zambé, pero también está César Corrales. Y todos ellos han pasado también por esta magnífica historia y por esta plataforma global, la más importante, YAGP. Vamos a escuchar a César Corrales, qué fue pasar por YAGP y cómo le cambió la vida. De YAGP se trata mucho más que una medalla o ganar el primer lugar. Se trata de crear y empezar tu carrera, ¿sabes? Muchos directores por todo el mundo están ahí para verte y hay muchos bailarines del futuro ahí. Entonces, es un lugar donde que, ¿sabes? Después que tú haces todo tu entrenamiento y tú haces todo el hard work, YGP es el lugar, la plataforma para que te vean todas las compañías del mundo. Entonces, para mí fue muy importante YGP. Después de todo el trabajo, estar ahí y conseguir compañías, fue un paso muy importante en mi carrera y siempre voy a ser muy agradecido a YGP. Y es un lugar donde también conoces amigos de vida que vas a estar con, ¿sabes? En el futuro, en compañías. Entonces es un lugar muy, muy especial. Y realmente el winner es el que consiga compañía, que consiga contactos. Entonces eso es lo principal, y que consiga experiencia. Entonces para mí YGP siempre va a estar en un lugar muy, muy importante en mi corazón. Bueno, yo estoy muy alegre de estar aquí en México. He bailado por muchos lugares en el mundo y me siento muy bien estar en el país donde nací y bailar para mi público. Y estar aquí en Cancún, en Xcaret, se siente muy bien, la verdad. Se siente muy especial, y poder bailar con Sario, con Ivana, un talento inmenso de México. ¿Sabes? No puedo pedir mucho más y estoy muy excited para bailar. Tiene muchos mensajes. Hay cierto ballet que es un escape, es otro dimension, y es algo, yendo a un teatro a ver un ballet es un escape y te lleva para un mundo diferente, un mundo que no es de verdad, y eso es muy bonito. También el ballet tiene otras funciones que son creaciones como la de Crystal Pites, que tiene que ver mucho con la política y con lo que esté pasando en el mundo de hoy. Entonces eso es lo bonito de ballet, que tiene muchos tracks y muchos diferentes purposes, y para cada quien lo puede tomar diferente. Y verse ellos mismos en un escenario de cierta manera. Entonces, eso es lo bonito del ballet.
Ivana, ¿qué fue estar en este festival con estos músicos, con estos grandes bailarines, bajo la dirección general de Alondra de la Parra? El haber participado en la primera edición del festival Pax GNP fue algo increíble. Pues aprendí mucho, la verdad, desde el momento que llegué y se hizo la inauguración, y fue la primera vez que yo vi en vivo a Alondra de la Parra conducir una orquesta, y no era cualquier orquesta. Ella se encargó de organizar lo que le llamó la Orquesta Imposible, que está llena de músicos solistas, solo solistas de cualquier otra orquesta. Entonces, pues eso para mí fue un sueño. Sonaba la orquesta impresionante. Y al ver cómo Alondra lo dirigía con tanta pasión, tanta felicidad, y ver a cada uno, porque los veía uno por uno, cómo tocaban y lo disfrutaban muchísimo, me dio mucha paz. O sea, yo dije, ¿por qué la gente se pone nerviosa antes de bailar? Porque a mí me pasa, yo soy alguien que se pone muy nerviosa antes de bailar. Pero estando en ese festival aprendí que la gente lo disfruta, la gente nada más te quiere ver a ti cómo disfrutas y nada. Y es, pues, la verdad, al final de cuentas es lo que mejor haces, por si lo estás haciendo es porque es lo que mejor haces. Entonces, creo que fue las primeras veces que yo no me puse así nerviosa al bailar, que yo ya quería bailar, estaba muerta de ganas porque ya fuera el día que me tocaba bailar junto a César Corrales, Francesca Hayward y Marcelino Zambé, otros bailarines del San Francisco Ballet principales y solistas. Entonces, bailar junto a ellos fue una oportunidad muy grande que se me presentó. Y bueno, le doy gracias a César porque él fue el que me invitó a bailar, el que le mencionó a Alondra de la Parra de mí, porque Alondra de la Parra no me conocía. Y bueno, ahora ya tuve la oportunidad de conocerla y pues espero en un futuro también poder seguir teniendo conexiones con ella y pues aprendiendo de ella y verla haciendo lo que mejor hace. Es una persona que la conozco en persona desde hace muy poco, pero pues la vi conducir una orquesta y al mismo tiempo llevar un festival y tener que estar dando indicaciones a toda una cantidad de personas, y pues lo hizo muy bien, la verdad. Se ve que tiene mucha visión y muchas ganas de hacer, de demostrar la música en México y de hacer crecer el arte en México de una manera más contemporánea, más moderna. Y me encantó mucho poder formar parte de eso y pues bailar junto a César, ¿qué te digo? Es algo que nunca me imaginé que me iba a tocar hacer a esta edad. Pues, o sea, él es un bailarín, es joven, tiene 25 años, pero hasta tan temprana edad ya llegó a ser bailarín principal del ballet, Royal Ballet. Y pues, la verdad, no sé, sigo soñada. Fue una experiencia muy, 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 muy bonita para mí. Y para todos a la distancia, creo que agradecemos enormemente estas posibilidades para bailarines como tú, para reunir estos artistas nacionales mexicanos, varios. Soy mexicana, orgullosamente mexicana, y no es que ponga una bandera a un artista, pero se siente. Tan es así que la música del maestro Márquez induce a. Ahora, Marta, coincides en este festival con uno de los coreógrafos que está haciendo historia y que además la hará seguramente en la próxima temporada que anunció recientemente el English National Ballet, Christopher Wildom, que prácticamente además traen un fragmento de Como Agua para Chocolate con Marcelino Zambé, o sea, con los bailarines principales en México, el Hotel Arte Xcaret. Vaya, ¿cómo fue esa experiencia, Marta? Y además estás hablando basado en un libro mexicano que cuenta este amor de Tita Imposible reflejado en los diferentes sabores en la gastronomía. Mira, la verdad es que creo que yo estaba más nerviosa que Ivana.
porque veía ahí que iba a empezar el primer ensayo, ella no había hecho un piruet con César Corrales, yo decía, ay, Diosito Santo, ¿ahora qué va a pasar? Alondra ahí parada dirigiendo la orquesta, ay, Christopher Wildon sentado, que le iba a, o sea, iba a dar todas las correcciones. Imagínate, yo estaba ahí, Dios mío, ojalá ella ya no esté pensando todo lo que yo estoy pensando. Sonido del mar más cerca, por favor. Sí, no, no, y la verdad, yo la veía tranquila, entonces dije, bueno, pues yo nerviosa, ella tranquila, que baile. El ensayo corrió muy bien. La verdad, para primera vez que lo hacía el Pas de Deux con él, creo que se acoplaron bien. Entonces yo dije, bueno, pues ya, Christopher, un encanto, el señor, mis respetos. Y por ejemplo, ahí me pongo a pensar, cuando vi a Anaís, es muy amiga de Christopher, porque han trabajado juntos en el Joffrey. Entonces ahí te das cuenta de la red que estamos logrando crear y dices, bueno, valió la pena. Marcelino estuvo 11 años en el festival también. Y cuando me vio, no, maestra, ¿cómo está? Entonces dices, estamos aquí todos entretejidos, las historias, Oribana bailando con César, que fue Grand Prix hace unos años en Nueva York. O sea, increíble lo que hizo Christopher. Nos pusieron algunos videos de cómo quedó toda la producción. No, pues está que no te lo puedes creer. Y que una novela mexicana inspire a una compañía como el Royal a hacer esto y que además lleven a la directora, que también es mexicana, para que esto tenga su toque mexicano, pues imagínate, no, de verdad, increíble, 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 un festival de primer mundo. O sea, que en México podemos hacer cosas de primer mundo. Yo cuando oigo que todo mundo nos quejamos, es que no sé qué, no, pues vamos a ver cómo le hacemos, porque tenemos que hacerlo en las circunstancias que sean. Pues creo que aquí retomar la frase del gran maestro Arturo Márquez va genial. Hacer lo imposible posible. Y creo que YAGP México ha hecho lo imposible posible hoy por hoy. Creo que Ivana nos ha hecho soñar en cosas imposibles posibles. Creo que a la distancia, incluso cuando la veo, le digo, no, aquí estamos, ¿no? O sea, estamos a lo lejos, pero estamos, vamos para adelante. Y por otro lado, el hecho de que anuncian, Ivana, próximamente una temporada, entiendo que van a presentar en 2023 La Cenicienta con nada más y nada menos que Christopher Wildon. ¿Qué expectativas tienes de esta temporada y qué puede significar para ti? Sabemos que recientemente además hubo un nombramiento, pero yo no quiero decirlo, dilo tú. El nombramiento de la compañía. Que me pongo bien. Sí. Pues la verdad, cuando yo entré al English National Ballet en el 2018, tuve la oportunidad de formar parte de La Cenicienta de Christopher Wildon, y la hicimos no solo el ballet que se hace en proscenio, hicimos In the Round, le llamamos, porque lo hacemos en el Royal Albert Hall en Londres. Entonces es un escenario enorme que es 360, entonces puedes ver todo. Y la producción quedó padrísima, es una de mis favoritas, se ve increíble desde el escenario. Y pues ese fue mi primer año en la compañía y pues sí bailé cosas, pero ahorita, bueno, te digo, me acaban de promover de cuerpo de baile a primer artista, que es un rango arriba. Y pues estoy muy, muy feliz en la compañía y muy emocionada a ver qué cosas nuevas vienen. Pues ya veremos a ver qué me trae el futuro ahorita en la nueva temporada.